He tenido la oportunidad en estos últimos años de participar en varios trabajos de investigación y de hacer algunas publicaciones en revistas internacionales, arbitradas, indexadas, y también de reflexionar sobre lo que está pasando con las instituciones de ciencia y tecnología de nuestro país. Las trabas que usted ha mencionado que hay que levantar, me parece que son estructurales. Es decir, se necesita, desde mi humilde punto de vista, una institucionalidad ad hoc que permita levantar esas trabas. Como ejemplo, un organismo ejecutor de un ministerio tiene muchas trabas y siempre las va a tener para sustentar presupuestos, para conseguir prioridad. Y mientras los institutos de investigación estén adscritos a diferentes ministerios, cada uno en su sector, siempre va a ser estructuralmente muy difícil, por más que haya muy buenas intenciones, el poderlos interconectar, el poderlos coordinar, el poder darles el presupuesto que necesitan. Y por eso es que se necesita una institucionalidad fuerte. Yo no voy a decir si debe ser un ministerio o debe ser un CONCITEC reestructurado, reformulado, independiente y con el poder necesario, pero tiene que ser una institucionalidad del más alto nivel, que pueda estar presente en los consejos de ministros, que pueda hablar de igual a igual con los ministros y que pueda coordinar los esfuerzos de ciencia y tecnología a nivel nacional. Se habla bastante que la empresa debe intervenir y se habla bastante de que los empresarios tienen que acceder a la innovación. En CADE los empresarios manifiestan estar de acuerdo, pero todavía tienen que vencer una mentalidad histórica. Así que junto con ese esfuerzo debería favorecerse, y esta es otra traba en todos los institutos, debería favorecerse la creación de empresas spin-off, como se hace en Europa, como se hace en otros países. En resumen, y para terminar, creo que un organismo del más alto nivel, que, aunque no se quiera decir el nombre, coincide mucho con lo que puede hacer o podría hacer un ministerio, sería una alternativa. Gracias. A lo que mencionaba Eduardo, le añadiría dos aspectos importantes, que es el aspecto de evaluación del personal que trabaja en las instituciones públicas de investigación. Al no haber una evaluación meritocrática, subrayo, sino más bien por criterios muy antiguos como son lo que caracterizan básicamente a los empleados públicos, esa ley no condice con lo que trabajamos en el Estado e instituciones públicas de investigación. Consecuentemente, se requiere entonces un dispositivo legal de un nivel tal como carrera a un sector de trabajadores que hacemos investigación. Y al no valorar nuestros esfuerzos, la ley actual vigente hace con que no haya estímulo, motivación, etc. Entonces yo solicitaría que la comisión decida o promueva la creación de un dispositivo legal adecuado para fomentar la carrera de un investigador. Y el otro aspecto que también quería decir era en lo que se refiere a los presupuestos. Mi opinión es de que cuando hay muchas fuentes que ofrecen dinero, es casi como que se diluye la autoridad de decidir qué. Generalmente, el investigador, según mi opinión, es que no está siendo eficaz. Esto equivale a decir que se atomizan los esfuerzos de los investigadores y no impactan en los problemas de la sociedad. A eso le llamo eficaz en la medida que hace muy bien sus cosas, pero no logra incidir en el desarrollo humano, manteniendo unos procesos de pobreza en grandes sectores del país. Consecuentemente, yo diría que la institución, debe haber una institución del más alto nivel, como lo señala también Eduardo, que pueda de alguna manera establecer líneas maestras de trabajo, que se sustente en las demandas del país. Y esta demanda no solo es también productiva, sino también otra. En este sentido, entonces, requerimos de esa autoridad que sería un ministerio, básicamente. Yo sí me cierro o me centro en un ministerio, porque ya hemos tenido experiencia de que hay instituciones tipo el CONCITEC que estaría en un gran nivel, pero no tiene el nivel propiamente dicho de ministerio. Y la otra cosa es que
me llama mucho la atención. Yo tuve anotado aquí, uno de los integrantes de la comisión es el doctor Francisco Sagasti, que él abiertamente ha dicho, entre sus puntos de vista, que están publicados en YouTube, punto número 2, no ministerio. Entonces, él como integrante de una comisión, está diciendo qué es lo que se va a hacer en ese aspecto. Entonces, lo lógico podría pensar uno, que hay de haber uno que dice no ministerio, y dentro de ese mismo grupo podría haber uno que dice sí ministerio. Entonces, eso me llama mucho la atención. Y lo otro también que quería decir era que mucho se dice de lo sobre la ciencia. ¿Y quiénes hablan sobre la ciencia? Usualmente los consultores. Pero los que hacemos ciencia somos los científicos. Quienes producen los indicadores de publicaciones o patentes somos los científicos. Y eso es lo que también adolece la comisión, o los que conducen siempre el país, ¿no? Que cuando se habla de ciencia, nunca toman en cuenta al científico. Entonces, esos serían mis dos puntos de vista que quisiera que se incorporen ahí, ¿no? José Rodena Seituque, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Mi campo está ligado mayormente a lo que es cultivo marino, todo lo que es en la parte continental. Y la apreciación mía está en relación a la ciencia en la cual se va a dar en función a esta creación del ministerio. Pero uno de los inconvenientes que estoy viendo es qué objetivo nacional tenemos con relación a esa creación desde el punto de vista de visualización de la investigación. Nosotros tenemos ya más de 34 investigaciones dentro de la universidad, de las cuales 2 o 3 han sido publicadas, el resto no. Se ha quedado, como dicen, en tintero. Lo primero que se dice es, no hay dinero para publicación. A pesar que tenemos nexo con el CONCITEC, pero no hay esa coordinación. Por otro lado, la universidad tiene una participación en cuanto a una cantidad de dinero que dan para investigación, de las cuales 200 soles no dan para investigar. En el caso nuestro. Si estamos hablando de un ministerio, la parte presupuestal es muy álgida en función de eso. Ya vemos, hay 2 o 3 que estamos planteando algo similar. Pero vamos al punto de la ciencia. Hace un momento se mandó, ¿cuáles son las líneas, patrones o básicas que nosotros vamos a tener en cuenta para llevar a cabo como tal, al menos dentro de las universidades? Porque tenemos que tener un horizonte. Y dentro de lo que es un patrón esencial de lineamientos de política de Estado, no la tenemos. Menos en ese sentido de ver cómo es que el consenso de la formación de este ministerio va a tener un objetivo nacional que conlleve a un objetivo específico de lo que se piensa hacer como ciencia. Esa es la preocupación en cuanto, digamos, de mi persona como investigador de tantos años, que tenemos que buscarla por todos lados para poder hacer esta investigación. Tanto hoy que tenemos un avance mucho con relación a lo que es la nutrición. El campo está ligado a cuánto de alimento tenemos para futuro. Y el otro es la ciencia relacionada a lo que es el manejo del agua. Eso es lo que me preocupa en relación a esto que se va a ver. Gracias. Sí. Emerson Collado, director de investigación de la UNI. En realidad, ante todo, yo quiero saludar a ustedes, que son los pioneros de relanzar de investigación en el Perú. Eso va a marcar historia. Y la UNI lo saluda. Lo saluda porque quien le habla está en contacto directo con muchos investigadores de la universidad día a día. Y en los 10 últimos años hemos hecho muchas prácticas. Vengo en nombre de los investigadores de la universidad, 50 grupos de investigación, algunas fuertes, otras débiles, pero producimos también el mismo número de investigaciones al año. Algunas terminan en unas publicaciones científicas y otras en algunas patentes, y hemos iniciado un proceso agresivo de patentes, ¿ya? Entonces esperamos de acá un año o 2 años tener por lo menos 10 patentes y así vamos a seguir la universidad. Pero conocemos ahorita cómo está el sistema de investigación en la universidad, y eso es lo que yo quisiera que cuando centremos el tema, un poquito diferenciar. Si hablamos de tecnología y las tecnologías, dejémoslos a nosotros en un campo, pero ahorita estamos hablando de políticas. Nosotros, como investigadores, requerimos un sistema fuerte en el Perú. Entonces, miramos universidad, Estado y empresa y la sociedad. Yo puedo hablar mucho sobre el actor investigador.
Pero en este momento lo que estamos buscando nosotros es del Estado un sistema que haga posible el fortalecimiento, más allá de decir cuántas investigaciones se puede producir, la UNI puede producir muchas investigaciones más. Y le voy a decir, en la Universidad de Ingeniería, del 15-20% de docentes investigan, el 1% de estudiantes participa en los grupos de investigación, el resto simplemente no está vinculado con la agenda de investigación. Porque como ustedes saben, la enseñanza ocupa el 95% de la agenda del día a día, inclusive de la autoridad y también de la universidad. Entonces, y en provincia sé que esto es mucho menor. Entonces, este sistema que yo le llamo, sea ministerio, agencia o potencial del CONCITEC, debe ser un núcleo del Estado que haga posible a estos dos frentes. Nosotros, como academia, ¿qué le pedimos? Le pedimos al sistema que fortalezca en políticas públicas, normatividades, que hagan posible. Tenemos una ley universitaria pobre, obsoleta, que ni siquiera se vincula con lo que se va a crear en el Parque Científico Tecnológico, la ley de emprendimiento, inclusive del investigador. Esos temas hay que tocarlas y hay que reformularlas. En su totalidad, no sé, pero de repente es más fácil cambiar los artículos vinculados con la investigación. De eso necesitamos ese futuro ministerio, que sea que dé las leyes al Congreso para que haga posible ese fortalecimiento. Punto número uno, eso es lo que requerimos nosotros los investigadores. El segundo punto son las empresas, cómo vincularlas. Y hay biopracticas, la UNI creó la red ID de 5 universidades, sí, para ser posible, pero ahorita están midiendo agencias que están dando los negocios. Pero dejemos a esos agentes que nos busquen los negocios. Pero por el lado de los investigadores, nosotros requerimos de ese Estado el sistema, normatividades y leyes. Hay propuestas. Para terminar, les comento, ¿no? Aisladamente, seguramente ustedes muy poco saben, que hay una comisión de normas técnicas del INDECOPI. Acabamos de terminar la cuarta norma el día viernes de vigilancia tecnológica. La anterior fue el sistema de gestión, de cómo se crea una unidad como la NIC que hay en Brasil o la OTRI que hay en España, para crear las empresas de bases tecnológicas. ¿Ve? Entonces lo que tenemos que hacer es articular todas las cosas que se vienen haciendo y no ir a una reunión y pensar de que todo está en cero y acá no se está haciendo nada. Por si acaso las tres normas ya están aprobadas y las pueden adquirir en el INDECOPI, que habla todo el sistema de I+D+I, qué cosa es investigación, qué es desarrollo, qué es innovación. Y para terminar lo que decía mi colega Agustín Zúñiga, ¿no? Él habla de ciencia, pero nosotros hablamos de tecnología, yo soy del corte de ingeniero. Tenemos que articular, porque debemos orientar la investigación hacia la productividad para incrementar el PBI. Ese es el punto discrepante que debemos unir los científicos y tecnólogos para hacer un solo proyecto Perú. Ese punto también hay que verlo en otra reunión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pietro Simic, soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Solo quería compartir con ustedes una breve reflexión de dos puntos de este problema que por cierto es muy complejo y tiene muchas dimensiones. El hecho de si va a ser ministerio o no es uno de los tantos. Yo quisiera más bien concentrarme en dos puntos distintos. Creo que el país tiene excelentes científicos e ingenieros y en los últimos años, con los apoyos extendidos del CONCITEC y del FINCIT, se ha visto que se ha producido una serie de proyectos muy interesantes. Potencialmente importantes para el desarrollo económico del país. Sin embargo, lo que yo percibo a título personal es que la realidad nos dice que estos logros de tanta inversión y esfuerzo físico y del Estado no se han plasmado aún en una medida de aprovecharlos para las grandes mayorías. Y es que la labor del científico comienza en la investigación y termina en la publicación de sus resultados. Necesitamos más bien una instancia que recoja estos resultados y los socialice con los diferentes niveles o los estatus de la sociedad, la industria privada o las actividades del Estado. Hay muchos ejemplos, se pueden enumerar muchísimos, como por ejemplo desarrollos de kits de diagnóstico desarrollados en la Universidad Cayetano para fasciolasis, que si bien existen y se pueden aprovechar ya, SENASA no los utiliza y sigue importando estos kits del extranjero. Y así como este, muchos ejemplos más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El gobierno y nosotros aquí presentes nos hemos esforzado tanto, ha habido tanta inversión de dinero y los productos elaborados,
lamentablemente, pese a toda nuestra buena voluntad, quedaron ahí, como un producto y unos cuantos lindos artículos científicos en revistas indexadas, pero no lo estamos aprovechando. Yo pienso que esta comisión y este nuevo reorganización de lo que es ciencia y tecnología, lo cual estoy muy contento y entusiasmado de que hayan logros importantes, debe tomar en cuenta ese último paso, el escalamiento final, y garantizar de alguna manera, por el bienestar de todos, de que esos productos se puedan potenciar. Y si bien no se puede exigir a la industria privada, a los empresarios, a que lo tomen, el Estado tiene necesidad de ellos y puede usarlos apropiadamente. Y el segundo punto que quería comentar es respecto de cómo potencializar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Yo veo que aparentemente habrían dos estructuras muy, muy particulares. O nos vamos por la idea de los grandes institutos centralizados o por la diversificación en pequeños grupos a nivel de universidades. Yo particularmente me voy a la segunda opción. Hay muchos países, y esto es lo que en empresas se llama low cost production, hay muchos países que han demostrado que partiendo de poquito y diversificadamente se puede potencializar cualquier cosa en general y en particular ciencia. Y me parece que se debe ver a los grupos universitarios que hacen investigación como los centros de desarrollo fundamental de ciencia y tecnología, sin dejar de lado a la industria privada y a empresas privadas, que por cierto también hacen un rol importante. Pero a lo que no me gustaría o digamos no me parece tan correcto es ir hacia los grandes institutos estatales que absorban toda la masa de investigación y que finalmente podrían tener un mal fin. Cerramos los grandes institutos. Mi nombre es Isabel Montoya, soy científica y empresaria. Lo que deseo proponer para incentivar que se haga más ciencia, más investigación en nuestro país, es que se vuelva a la exoneración de los impuestos que se pagan por la compra de los equipos y reactivos. Es decir, regresar a antes de los años 90, en los cuales las universidades, las instituciones públicas, no pagábamos impuestos. Es decir, el IGB y lo del desaduanaje, para que evidentemente los costos no aumenten. Además, como empresaria puedo también manifestar que una manera de incentivar a que los empresarios realicen investigaciones es el que exoneren también estos impuestos para aquellas empresas que hagan investigación con las instituciones anteriormente mencionadas. Y estoy de acuerdo a que se haga un ministerio o que el CONCITEC se eleve al grado de una OPD o del ministerio, pero que de todas maneras haya una fuerte interacción con los empresarios, para que evidentemente pueda abrirse mayores caminos como los que hay en otros países desarrollados. Gracias.